Yo estoy acá en el pabellón La Araucanía porque, mire, ya se está montando parte de lo que va a ser un evento que va a realizarse mañana y pasado. Estamos hablando del 2 y 3 de septiembre, un evento cervecero acá en el pabellón La Araucanía que va a reunir a, mire, a ver, son 12, sí, 12 más o menos, son 12 empresarios dedicados a la cerveza artesanal. Van a tener un evento donde no solamente va a haber cerveza, ¿no? Que es la protagonista, pero además habrá charlas, habrá capacitación para aquellas personas que, por ejemplo, están iniciándose en el tema de la cerveza. Un sector que, mire, yo le diría, al menos los últimos 10 años, ha crecido de forma importante, no solamente a nivel nacional, sino que también en nuestra región de la Araucanía. Mira, viene por ahí Camilo Rodríguez, ¿no? Que es parte de la organización de esta actividad, que, insistimos, va a estar mañana sábado, y además el día domingo, contando algunas cosas relacionadas con cerveza, algunos secretos también, ¿cierto?, que tienen estos productores de cerveza artesanal de nuestra región de la Araucanía, y algunas novedades, ¿por qué no? Mira, acá tenemos a Camilo, ahí viene Camilo Rodríguez, que es parte de la organización. ¿Cómo le va, Camilo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En vivo y en directo, Patricio Sandoval en los estudios. ¿Cómo estamos para mañana? Va con todo, ¿no? Vamos con todo, estamos aquí montando, preparando todo para mañana. Y bien, aquí poniéndole con el frío, pero mañana no llueve, así que va a ser un buen día mañana. Ahora, yo comentaba, no va a ser solamente un evento cervecero donde, claro, la cerveza va a ser la protagonista, ¿no? Pero habrá también capacitaciones, habrá talleres, pedagogía de alguna u otra forma, ¿cierto? Para aquellas personas que están iniciándose o quieren iniciarse en el mundo cervecero. Claro, este es un proyecto que a todo esto es financiado por Cercotec y apoyado por el gobierno regional, la Corporación de Desarrollo de Araucanía y el municipio, y bueno, y la Universidad de la Frontera también, y en el cual se abordan varias aristas del fomento productivo, el patrimonio y el turismo. Entre eso, claro, hay charlas, las cuales vamos a hacer nosotros mismos. Bueno, somos una asociación de 12 cervecerías de la región, y de las cervecerías más grandes, que llevan más tiempo en esto, y ellos mismos van a hacer estas charlas, que son abiertas a toda la comunidad, son de conocimiento público, que cualquiera puede venir a escucharlo. No hay para qué ser experto en cerveza ni nada, cualquier persona, niño, pueden venir a escuchar y aprender de esto. Vamos a tener una muestra también gastronómica, no es solo cerveza, también hay muchos emprendedores gastronómicos, está también todo lo que está en el pabellón, que son artesanos de la región. Ahora, esto engloba varias cosas, como tú lo decías, no solamente la cerveza, sino que el tema gastronómico y además el atractivo que ofrece el tema del pabellón. O sea, esto es como un 3x1 prácticamente. Claro, aquí tenemos el pabellón que ya es una construcción hermosa que ganó premios internacionales y estamos a los pies del Cerro Ñirol. Ahora, ¿qué podemos adelantar, ¿no?, de los talleres de mañana y de pasado? Mira, en los talleres tenemos acerca de la historia de la cerveza, porque la cerveza es muy antigua, tiene 6.000 años de antigüedad, empezó con los sumerios, muy en la antigüedad, y hasta ahora. Entonces es un recorrido muy largo, el cual vamos a estar hablando sobre la historia cervecera. Otro tema es los estilos cerveceros, porque mucha gente cree que la cerveza es solo rubia, o rubia, roja y negra y nada más, y resulta que hay más de 300 tipos de cerveza. Hay muchos estilos que son de distintos países, lo más conocido son como los europeos, los americanos, pero acá en Chile también hay estilos. Y eso lo vamos a estar hablando con los estilos de cerveza. Y lo otro importante que nos preguntan mucho es cómo emprender en la cerveza, cómo se llega a un emprendimiento cervecero, a dónde hay que sacar los permisos, cómo se regula todo eso, y eso también nosotros, que lo sabemos mucho, también lo vamos a estar explicando. Y cuesta, ¿no? ¿Cuesta dar ese primer paso? Cuesta bastante, sobre todo cuando tú quieres hacer un producto de calidad, que es lo que nosotros como asociación apuntamos, a tener un producto bien hecho. Hay que capacitarse mucho antes de hacer una cerveza, hay que leer libros enteros para poder saber bien cómo fermenta una cerveza, que no es por arte de magia, hay toda una ciencia, y por eso está la misma facultad de Ciencia Agropecuaria y Medio Ambiente, la UFRO, porque es todo un tema químico, biotecnológico, es todo un tema científico la cerveza.
Entonces, claro que cuesta. Cuesta porque hay que capacitarse mucho, cuesta porque hay que emprender y uno, a veces en esto de la economía, cuesta salir adelante. Y por eso apoyamos mucho, o sea, nos sirve mucho el apoyo de Cercotec en este tipo de proyectos. Ahora, ¿a qué hora comienza todo mañana y el día domingo? ¿En el mismo horario parte? Sí, la... sí, todo sábado y domingo a las 12 del día esto parte. Ya a las 12 del día va a estar la cerveza lista para consumir, van a estar los emprendedores con sus puestos. Así que a las 12 parte todo, lo esperamos con los brazos abiertos hasta las 8, 8 y media. Ya a las 9 ya esto ya está cerrado, así que entre las 8, 8 y media termina esto. Super. Patricio Sandoval Quesada, no sé si tiene algo más que sumar desde el estudio. Sí, como no, tengo por lo menos tres preguntas, Cristian Andrés. Oye, ya que lo mencionaba tu invitado, ¿cuál es el sello diferenciador e identitario a propósito de que hay tanta marca de cerveza en el mercado, pero también hay cervezas en Europa, en Estados Unidos, los chinos seguramente también hacen cerveza? ¿Cuál es entonces el sello diferenciador e identitario de la cerveza local, Cristian? ¿Cuál es el sello de la cerveza de la región de la Araucanía? ¿Cuál es esa característica, ¿no? Que la diferencia, por ejemplo, con una cerveza que se produce en el norte, en la zona central? Bueno, en general como cerveceros siempre estamos innovando en nuevas técnicas o tecnologías, pero el sello principal es que la materia prima es de acá mismo. El 70% de la malta que se vende en todo Chile es de acá de la región. Acá los agricultores regionales son los que hacen la malta, la siembran, la cosechan y después en la maltera se procesa la cebada y se hace la malta. Entonces es un producto netamente de acá. La malta que es como 60, o sea, después del agua es como el recurso que más se ocupa en cerveza. Entonces tenemos un ingrediente que es de aquí mismo y que nos caracteriza. Además tenemos cerveceros que ocupan otro ingrediente como piñones, otros ocupan incluso hongos de la zona, frutas que son de acá. Entonces apuntamos a tener algo local. Ya. ¿Producto 100% local, como se dice? Sí, 100% local. Agua de acá, cerveza local, ahí ya tenemos casi toda la cerveza de aquí. Claro. Sí, Patricio. Sí, otra cosa que quería preguntarle, Cristian, dice relación con lo que yo comentaba al principio, antes de presentar la nota como a modo de introducción. Respecto al apoyo que ha ido dando la Universidad de la Frontera a través de proyectos del Instituto de Agroindustria, hoy día la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, ¿cuán importante ha sido efectivamente este apoyo para el desarrollo de la industria cervecera en nuestra región, particularmente la agrupación de ellos? Sí, Camilo, ¿cómo ha sido? Si bien tú lo decías, ¿no? Existe un apoyo desde Cercotec, desde el municipio, pero también la UFRA acá ha jugado un papel, ¿no? Sí. ¿Cómo se valoriza eso, ¿no? Y además, ¿cómo se ha materializado finalmente todo eso? Mira, fue una cosa muy importante que ha sucedido, que gracias al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambientales nos abrió las puertas para... Hemos ido a la UFRO y estamos trabajando en varias líneas de proyectos. Y ya está el tema de la malta, como te decía, que es muy importante que es de acá. Está el tema del lúpulo, que también se puede desarrollar. Y está el tema de la levadura, que eso ya es un tema 100% científico, en lo cual el laboratorio de la UFRO nos pueden ayudar. Entonces, gracias al decano de la facultad, hemos estado trabajando en esas cosas, están materializando. Ellos también tienen convenios con universidades extranjeras, las cuales hacen retos de innovación tecnológico. Y bueno, la Universidad de la Frontera también con la vinculación con el medio nos está apoyando mucho y realmente ha sido un apoyo bien especial e importante para nosotros. Porque como te decía, la parte científica, que no se conoce mucho en la cerveza, pero es súper importante. Entonces tener el respaldo de una universidad es sumamente importante. Claro que sí. Patricio Sandoval, no sé ya, si se le queda algo en el tintero por ahí. Cierro con esto, Cristian, porque están medio entumidos a ella y tienen que seguir instalando por otro lado. Oye, en términos de costo para el público, porque eso determina de alguna manera también la aceptación que tenga dentro de la comunidad local, comprar o no a partir de la variada oferta que hay de cerveza. ¿Cómo sienten ellos? ¿Ha recibido la cerveza local el público de la zona? ¿Cómo ha recibido la gente
esa cerveza que se hace precisamente en nuestra región. ¿Tiene buena llegada, tiene buena aceptación o hay algo todavía que hay que enganchar ahí con el consumidor de acá de la Araucanía? En general la gente sabe lo que es un producto artesanal, lo valora, nos valora a nosotros como productor y como maestro cervecero. Finalmente nosotros somos los que hacemos la cerveza, cuando vengan para acá nos van a conocer en persona. Entonces la gente valora eso, la persona que hay detrás de una cervecería, el esfuerzo que hay. Pero de todas maneras nosotros siempre tenemos un rol como educacional. Es el tema de la cultura cervecera es lo que se tiene que conocer más. Pero la gente de a poco se va impregnando de eso, porque tomar cerveza no es solo para tomar cualquier tipo de alcohol y alcoholizarse. El tema de la cerveza es un tema de degustación. Acá tenemos maridaje, vamos a estar con exponentes gastronómicos, en mezclar la cerveza con comida, porque en general se sabe mucho del vino, pero la verdad es que la cerveza es mucho más amplio. Como yo te decía, que hay más de 300 estilos de cerveza, son mucho más que el vino, y cada estilo se puede mezclar con un tipo de comida, y la gente va sabiendo eso, y tiene realmente muy buena llegada. A la gente le encanta la cerveza y sobre todo si es artesanal. Sí. Camilo, le agradecemos. Gracias por darte estos minutos. Sabemos que están en pleno montaje, ¿no?, de lo que va a ser mañana, así que le agradecemos por darse estos minutos de conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Patricio Sandoval, mañana, sábado y el domingo, desde las 12, desde el mediodía, a ver música en vivo también. Así que... Panorama, si usted quiere, ahí están las casas cerveceras que van a estar este fin de semana. Ahí está, ve, Maguida, Aile, sí, bien, Strom, Malajunta, Klein, Buenupillán, de Lonquimay también, hay varias, son 12. Así que venga a darse una vueltecita para acá si le gusta el tema de la cerveza, si quiere conocer alguna cosa, le puede preguntar aquí a los maestros, ellos le van a responder todo. Cristian, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta la entrada o no tiene costo el ingreso? Entrada gratis. Ustedes vienen solamente. Hay que llevar perita para consumir. Los talleres también son gratuitos. Claro. Las charlas, talleres, todo gratuito. Y la cerveza a precio módico, dicen también acá. Sí. Ya, muy bien. Así pues. Que no hay problema en eso. Perfecto. Mañana entonces, pues, y el domingo, está este encuentro de Araucanía Cervecera ahí en el pabellón de la Araucanía. Cristian Andrés, muchas gracias por el despacho. Gracias también a Gabriel Burgos en la cámara. Y Anita Aravena en la conducción de nuestro móvil.